centro, va al centro, controla el área, nuevamente segundo palo, saltaba por ese lado Bartichotto, ya la va bajando, aquí la va bajando el Morta que la perdía, Juan Camilo Portilla, atención que va al segundo palo, se vendrá al centro, ahora sí, ahora tirar la sangre, va al centro. El partido del primero al segundo tiempo, ¿eh? Alto voltaje en la segunda etapa, dos goles y vamos por más partidazo. El Mario Alberto Kempes se está poniendo fresco también. Yo creo que fueron muy iguales los inicios de ambos tiempos, solamente que acá concretaron ambos equipos las oportunidades que tuvieron, ambos gritaron gol. Entra el Chino, ¿eh? Para que se levante la gente, Instituto, entra el Chino Romero, qué buen recuerdo tiene Instituto del Chino Romero con aquella asistencia a Santi Rodríguez para poder empatar lo que era esa derrota que estaba teniendo por fecha 4 de la Copa de la Liga frente a Talleres. Entró el Chino, entró Santi y lo pudo empatar por 2-2. Asistencia del Chino, gol de Santi Rodríguez. Santi Rodríguez en cancha, ahora entra el Chino, veremos qué es lo que sucede. Aquí lo va teniendo por este lado Alejandro Martínez. ¡Bueno, Alejandro Martínez va al centro! Se vienen. Perfecto. El Instituto. Entonces se viene el Chino Romero y Brian Cuello. Mirá, lo saca a Santi Rodríguez. No, lo saca a Santi Rodríguez, el Morte, el goleador. Se entra un ídolo en el Instituto, el número 10, el Chino Romero. Entrará nada más y nada menos que el Loco Cuello. El Loco Cuello, el loco del jugador de básquet, ¿no? Sí. Ahora jugando en Flamengo. Que lo supimos sacar al aire, ¿se acuerdan, no? Sale Damián Puebla y entra. ¿Le gustan los cambios, Basal? No, para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque. O sea, yo lo hubiese dejado a Santi. Sí, a Puebla. A ver, Puebla está haciendo un gran partido. Puede ser equilibrado. Irá al lateral por ese lado de Gastón Benavides. Veremos cómo le entran los cambios a Instituto, que no tiene a su goleador en cancha, a Santiago Rodríguez. Y primer gol de Juan Franco en esta Copa de la Liga, por cierto. Después de lo que fue aquel gol, recuerdo, en cancha de Instituto frente a Huracán, el 2-0 en la Copa de la Liga. Aquí va saliendo Talleres con Lucas Suárez. Lucas Suárez para Catalán. Y el quinto, como bien dijimos, de Bruno Bartichotto, tanto Santi como Bruno tratando de quitarle ese primer lugar que tiene de momento Miguel Borja, el número 9 de River, con 6 tantos. También Buceto ahí metido en la lucha de goleadores. Aquí lo va teniendo por este lado Juan Camilo Portilla. Portilla. Aquí lo tiene, perdón, Catalán, Portilla, se desmarca por ese lado, Alba Racín, va al pase largo para Fede Girotti, y va ganando nuevamente al arco Benavides. Aquí lo tiene Bruno, va Bartichotto, Bartichotto, lindo pase de Bartichotto, atención, no lo pudo parar Rodríguez, va al centro. Franco
Chotestivín. El tabo para Bruno. Aquí la tiene Barty Chotestivín, que está jugando Barty Choto, por el amor de Dios. El centro contra el área. Le queda Fede Chilotti. Atención, Fede. Quite. El quite, querido comentarista de Stefano Moreira. Impecable lo de Moreira. Está desequilibrando mucho el cambio que hizo la T. Deberá ajustar esa línea. Se ve muy suelto. Cristian Tarragona, el taller es más Valentín de Pietri, relator comentarista. Bien, veremos el debut de Cristian Tarragona, un jugador porque el que entró en esa transición con la salida del histórico Nahuel, veremos quiénes salen. Ramiro Ruiz Rodríguez, 18, y anote el próximo, queda Alejandro Martínez en cancha, es el 9, Federico Chicotti. No fue un buen partido de Girotti, en líneas generales. Yo lo veo muy cansado al goleador 9 de Instituto, que merece el cambio de todo el desgaste que ha hecho en la zona de presión alta que ha tenido Instituto. Sí, coincido. Aparte, creo que no ha tenido un gran partido Fede, a pesar de que hasta el último minuto le tuvimos la esperanza de que alguna le pudiera haber quedado. Pero bueno, el tanque Girotti, el ex River, el ex San Lorenzo, el pelotazo que va tirando el bar así, peligroso su remate de afuera del área porque se le queda el rebote ahí. Ahora en el cuello prácticamente sigue mano a mano. Aquí va con el lateral Gastón Benavides. Va con el lateral Benavides. Benavides lo va a ir buscando a Tarragona, peleando ahí con el libro Alarcón. Aquí la tiene Bruno, que está jugando Barty Choto, por Dios. Benavides para por ese lado el Barracín, que le iba perdiendo. Aquí la tiene el gato lo dijo que le va tirando la larga, ya el rechace por ese lado Lucas Suárez. Aquí nuevamente el rechace de la defensa de Talleres, atención que se viene por ese lado Valentín Di Pietri. Di Pietri que no podía por ese lado, la iba buscando Juan Franco, ya la recupera nuevamente Talleres. Atención que aquí la tiene Valentín que la pisa, Valentín que sigue. Aquí la va rechazando por este lado Lero Larcón, con la recuperación de Lucas Rodríguez. Atractivo, muy atractivo el partido en estos minutos.